Hola chavos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí está su cuate Rexor. Esto es Globo Flexiando con Rexor. El día de hoy les voy a enseñar los tamaños de los globos. Yo no los conocía y estoy bien emocionado porque gracias a los tamaños uno puede hacer figuras más bonitas, más padres, más laboriosas. Y próximamente ya voy a estar más libre, ya voy a poder hacer más videos, ya voy a enseñar más tutoriales. Más de todo, aquí tengo tres medidas de globos diferentes. Empezamos con la más pequeña. Yo estoy usando esta marca, Quadclex, algo así se pronuncia. Estas son de color tradicional, de hecho yo también no sabía de los colores. Próximamente les voy a enseñar un tutorial de los diferentes colores que hay. Porque a veces yo decía, unos colores son más transparentes, unos colores son más como color neón, como diferente tipo de color, pero yo no los conocía y ahora que ya entiendo un poco más, voy a tratar de conseguir una bolsa de cada uno para que puedan ver los colores cómo se ven y puedan hacer sus figuras más bonitas. Pero este es de la medida de 160. Esta marca, todo le pone en la Q porque es de Quadclex. Entonces vamos a sacar un globo. Vean, este globo es muy delgadito. A mí me cuesta más difícil inflarlo, pero sí lo he inflado. Este es 160. Esta es la bolsa del 260. Ahí se ve. 260 es el normal, el regular que yo uso. Vamos a usar un color que se vea un poco más. Ahí está, un rojo. Y este es el 350. A ver si logran ver. Ahí está. Es el 350, estos son globos muy grandotes. Vamos a hacer un ladito por aquí para poderlo sacar. Y vamos a agarrar un color. Bueno, este rosa. Este es 160, 260 y 350. Para este vamos a tratar de inflarlo, a ver si me sale. No pude todo, incluso para este es un poco más difícil inflar, ponerlo, tienen que practicar un poco más lo que es la inflada, porque es más duro. ...160, 260, 350, me parece que puede haber otro número diferentes. Entonces, para que vean que se ven los tamaños totalmente diferentes, ya que inflamos los tres globos, chavos, como pueden ver, se ven totalmente diferentes las medidas, el tamaño, lo largo, es un poco más largo, este es un poco más corto. De hecho, primero empieza el 160, es más delgadito, más largo. El 260 es un poco más ancho, un poco menos largo. El 350 es más ancho, menos largo. Hay un globo, me parece que el último es el 450, es todavía más ancho y menos largo. ¿Para qué nos sirven los tamaños diferentes? Para hacer mejores los detalles, para que la figura sea más realista, sea más fácil de hacer y se nos haga la vida más fácil o más complicada, no sé, porque nunca lo he hecho, es la primera vez. Y les quiero, tengo unas buenas noticias. Yo ya voy a trabajar menos en el trabajo, voy a hacer 10 horas a la semana. ¡Wow! Estoy loco, pero no importa porque quiero hacer más videos, quiero enseñarles más cosas, lo que sé hacer. He estado practicando más figuras, próximamente voy a hacer una nueva flor, ¿qué más? Una figura, tengo un tiburón y
Por ahí tengo otras figuritas que he estado practicando así y están bonitas. Se las quiero empezar a enseñar. Este, gracias a toda esa gente bonita que me está viendo todos los días. Mis redes sociales la pueden encontrar en www.rexor.com. En la parte de aquí abajo les voy a dejar, siempre les dejo la descripción de mi website. Por falta de tiempo no he podido mejorarla, pero estoy en eso, en que la voy a mejorar más. Voy a poner una parte donde explico el paso a paso de cada video. Tan siquiera cada mes voy a enfocarme en una figura y le voy a poner el paso a paso para que sea así escrito, para que la gente se le haga más fácil. Y cualquier duda, comentario que tengan, ya saben, en la parte de aquí abajo déjenme su comentario, su duda, qué figura le gustaría hacer, que les enseñe. Y poco a poco yo les voy a empezar a contestar esas dudas, esas preguntas. Vamos a hacer esas figuritas bonitas que a toda la gente le gusta. Esto es Globoflexiando con Rexor. Gente bonita, nos vemos en la siguiente. Esto es Tips Básicos de Globoflexia. Espero que les guste. Y si les gusta, ya saben, pongan un dedito hacia arriba. Si no, pongan dos hacia abajo. Y nos vemos en la próxima. Bye.